La persuasión es el arma de comunicación más poderosa a la hora de tener un impacto memorable en las personas. Trabajando esta habilidad social, ganarás influencia en tus relaciones, sabrás cómo hacer amigos, cómo seducir y también sabrás cómo transmitir seguridad y liderazgo. Decide qué quieres hacer sentir a las personas y consíguelo. Hoy vamos a desgranar paso a paso una estrategia de persuasión completa para que la comprendas, para que sepas aplicarla con otras personas y para que también tú seas capaz de decidir cuándo te dejas persuadir y cuándo no. La persuasión está estrechamente relacionada con el carisma, pues las personas carismáticas tienden, de forma espontánea, a ser más influyentes y más persuasivas. Por eso, en el curso experto en influencia y persuasión, mi alumnado trabaja ambas competencias de forma conjunta. Este programa está incluido en el campus de Poder Personal, entre muchos otros, por un precio de risa. Puedes verlo todo en 30kcoaching.com/poderpersonal. Antes de entrar en el paso a paso para la aplicación de la estrategia de persuasión, necesitamos comprender a qué nos estamos refiriendo exactamente con esto de persuadir. Nos vamos al diccionario de Oxford Languages para preguntarle exactamente de qué hablamos cuando hablamos de persuadir. Verbo transitivo. Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Bien, comprendido. Pero esto nos lleva a una nueva pregunta. Si la persuasión trata de tener influencia en las decisiones que toman otras personas, ¿cuál es entonces la diferencia entre persuadir y argumentar? ¿O entre persuadir y convencer? Pues la diferencia se reduce a una palabra: emoción. Para argumentar, lo único que necesitamos son argumentos. Y lo mismo para convencer. Argumentos, razones, fundamentos convincentes. Sin embargo, y aunque también en la persuasión hacemos uso de razones, en esta entra en juego un elemento mucho más potente: las emociones. A la hora de persuadir, desplegamos todos nuestros ases. Los argumentos, la lógica, las razones, pero también los sentimientos, las motivaciones, los miedos, los anhelos. Cuando tratamos de convencer, ofrecemos los hechos y esperamos que esos hechos tengan el suficiente valor. Cuando persuadimos, nos metemos en el corazón de la otra persona y tocamos las teclas que van a hacer que sienta exactamente lo que hará que se movilice. Y se movilizará, no porque la hayamos convencido, sino porque es lo que desea hacer. Estamos hablando casi casi de magia, ¿verdad? Es lógico hacerse la pregunta de si la persuasión es lo mismo que la manipulación, si son cosas diferentes o qué diferencias hay entre ambas. Pues bien, lo cierto es que son dos conceptos muy relacionados, porque en ambos casos se busca tener una influencia en el comportamiento, los pensamientos y las emociones de la otra persona. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre los dos conceptos. La persuasión coercitiva o manipulación es una versión muy sutil de lo que conocemos como lavado de cerebro. Echa un vistazo a un vídeo que te voy a dejar en la caja de información donde te explico de forma muy breve pero súper clara cuál es la diferencia entre la persuasión y la manipulación. Si ya comprendes lo valiosa que es la persuasión, el siguiente paso lógico es que quieras saber qué hacer exactamente para persuadir a una persona. Es decir, cómo persuadir a alguien para con quien tienes un objetivo concreto. Pues vamos a ver qué necesitas hacer. Paso 1. Establece el objetivo. Lo primero que necesitas hacer es definir muy claramente cuál es el objetivo que pretendes alcanzar. Decide quién es la persona a la que vas a persuadir y con qué intención. Y en función de eso, deberás preguntarte el cómo, pero siempre a partir de un objetivo bien definido. Y entonces sí te harás preguntas más precisas. Por ejemplo, ¿cómo persuadir a un cliente para que compre el robot de cocina que ofrezco? ¿Cómo persuadir a las personas psicológicamente para que al verme me perciban como alguien con autoridad? ¿Cómo persuadir a un hombre o a una mujer para que vea en mí a una posible pareja?
¿Cómo persuadir a alguien por la calle para que escuche lo que le quiero decir? Cuéntame antes de continuar, ¿cuál es tu objetivo de persuasión concreto? Defínelo ahora porque vamos a preparar toda la estrategia para ese objetivo. Paso 2. Analiza a la persona a quien vas a persuadir. Este es el paso en el que falla la mayoría de la gente cuando trata de ser persuasiva. Se olvidan de la persona a la que van a persuadir. Se olvidan de que esa persona no es una persona aleatoria, es esa persona, con todo lo que la hace única. Y a esa persona no la vas a poder persuadir igual que persuades a otra, porque sus valores son distintos, sus sueños, expectativas, aspiraciones y motivaciones son distintas, e incluso su nivel de inteligencia emocional e inteligencia cognitiva son distintas. Y todo eso importa. Mira a esa persona y trata de imaginar cuál será su actitud hacia eso que deseas que piense, sienta o haga. Si te estás planteando persuadirla es porque de algún modo asumes que es algo que no harías en una intervención persuasiva. ¿Por qué? ¿Cuáles serían sus objeciones si se lo planteases directamente? Por ejemplo, tomando el supuesto de que deseas persuadir a un potencial cliente para que compre tu robot de cocina. Tal vez analizando a un potencial cliente concreto llegues a las siguientes conclusiones. Es una mujer casada con hijos pequeños. Probablemente su economía no sea lo suficientemente desahogada como para que le guste la idea de invertir una gran cantidad de dinero en algo prescindible como lo es un robot de cocina. Es probable que desee pasar más tiempo con sus hijos y no tanto tiempo cocinando. Parece una persona sociable y con buen humor. Paso 3. Escoge los pensamientos y emociones que te ayudarán. Una vez sabes qué quieres y qué problemas encontrarás, necesitas identificar qué pensamientos concretos te conviene que tenga la otra persona para conducirla hacia el objetivo. Si tuvieses que especificar esos pensamientos en frases, ¿qué frases serían? Sé muy específico. A veces no se tratará de pensamientos explícitos, sino de emociones. En ese caso, identifícalas también. Por ejemplo, es posible que para que un potencial cliente compre tu robot de cocina determines que los pensamientos y emociones que experimentes sean los siguientes. Pensamiento 1. Necesito un robot de cocina. Pensamiento 2. Este es el mejor robot de cocina. Pensamiento 3. La inversión en este robot me compensa. Emoción 1. Me entusiasma la idea de irme a casa con un robot de cocina hoy mismo. Y emoción 2. Qué feliz voy a estar pudiendo pasar las tardes con los niños en lugar de pasármelas haciendo la cena y la comida del día siguiente. ¿Te das cuenta? Debes ser muy específico. Paso 4. Traza la estrategia de comunicación. Lo tienes todo listo. Sabes qué piensa la otra persona y sabes qué necesitas que piense para favorecer la decisión. Ya solo te queda trazar una estrategia que la dirija hacia el objetivo. Formula la ecuación perfecta entre lo que has analizado de su realidad y los pensamientos y emociones que van a favorecer la decisión que buscas. ¿Cuál podría ser la estrategia de persuasión en nuestro ejemplo? Para el ejemplo, hemos identificado únicamente un par de muestras de cada uno de los elementos anteriores, pero ten en cuenta que cuanto más detallista sea tu análisis y tu planificación, más exitoso será el resultado. En nuestra estrategia de comunicación persuasiva podríamos incluir movimientos como los siguientes. Para provocar el pensamiento 1, necesito un robot de cocina. Podríamos utilizar razones y emociones. Mencionaríamos lo agotadora que es la cocina y sobre todo la cantidad de tiempo de vida que se queda en cocinar cada día una y otra vez. Podríamos mencionar la rabia que da porque es un tiempo precioso que podría ser invertido en actividades que nos importan y que se nos escapan si no las hacemos a tiempo. Aquí estamos hablando de pasar tiempo con los niños y os aseguro que no hay un solo padre ni una sola madre que no sienta que la infancia de sus hijos se le escapa de entre los dedos sin darse cuenta. Para provocar el pensamiento 2, este es el mejor robot de cocina. Necesitaremos desplegar todos los datos. Hablaremos de características específicas en las que, efectivamente, nuestro robot supere a los de la competencia. Incluso podremos mencionar algún déficit de otras marcas. Esto de criticar al contrincante podemos hacerlo con productos, pero no lo hagas con personas porque la sensación que transmitimos es muy fea. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo jamás hables de por qué los demás candidatos son peores opciones. Céntrate en lo bueno que puedes aportar tú.
para provocar el pensamiento 3. La inversión en este robot me compensa. Vamos a tener que sacar la calculadora y demostrarlo. Con papel y bolígrafo hablaremos de dinero, hablaremos de métodos de pago, hablaremos de número de horas invertidas en la cocina, y ese número de horas lo calcularemos también en términos anuales e incluso en términos de una vida. Cuando le hablemos de los 9 años completos de su vida que habrá invertido cocinando cuando cumpla los 80, sentirá que quiere esos 9 años para vivirlos. Y para provocarle las emociones, recordamos el entusiasmo por llevárselo ya para casa y la alegría por el tiempo invertido con la familia. Pues para esto no tendremos que hacer nada más que sentirlo nosotros y dejar que se contagie. Transmitiremos angustia al mostrarle los cálculos de los años de vida de clausura en una cocina mientras la vida pasa. Le hablaremos entusiasmados acerca de lo maravilloso que es llegar a casa, de jugar con los niños en el parque y que la cena esté recién hecha. Hablaremos felices de los postres de frutas para los niños, de los guisos en invierno y las comidas sanas para ir de picnic en verano. Si nosotros lo sentimos, ella lo va a sentir. Y así es como se consigue el objetivo. Con una estrategia clara y con mucha experiencia persuadiendo a personas día tras día. Se trata de persuadir con la mirada, de persuadir con la voz, de persuadir con las palabras, con el cuerpo, con las razones, con las emociones. Se trata de persuadir con todo lo que tenemos. Es una experiencia intensa. Esta es una estrategia básica de ejemplo, pero puedes optimizarla y aumentar tus opciones de éxito aplicando toda una serie de tácticas. Te dejo una lista de reproducción con un montón de lecciones gratuitas que he creado enfocadas precisamente en la persuasión. La tienes por aquí. Y te dejo también el botón de acceso al campus de Poder Personal, donde encontrarás incluido el curso experto en influencia y persuasión.